Buenas tardes. Por mí no llegó nadie. Buenas tardes. Coméntame por el chat del campus o por el chat de Twitch si se escucha. ¿Qué tal Francisco Javier Toledo? Buenas tardes. ¿Se puede escuchar por Twitch? Coméntame por el chat. Escribí por el chat del campus a ver si se escucha la transmisión. ¿Se escuchará la transmisión? ¿Qué tal? Buenas. ¿Se escucha? Se escucha por... hay que entrar a Twitch para poder... Ah, perfecto. Entonces sí. A ver si llega alguien más hoy. Vos tuviste las otras clases, hasta ahora son bastante pocos los que estamos acá. ¿Sí? Mira, a ver, teóricamente ahí tengo la lista.
Ahí estás. Y los otros chicos, no sé si has hablado con alguno. Eduardo Gutiérrez, Nahuel Farfán, Salles, Osorio. Acá tengo un problema. Nunca han entrado. No sé si realmente están inscriptos en la materia. Romano Calovi. Me imagino que no. Debe haber algún tipo de problema. Pero acá los otros chicos están entrando. No sé si estarán viendo los videos en diferido. No sé si te dejan un dato vos de algún compañero que te diga qué es lo que ven en clase o si se entiende algo después si han visto los videos de los temas que vamos avanzando. Ah, Calobi. Ajá, es verdad. Es el chico que no ha podido entrar nunca. Así que no debe tener equipo todavía para entrar. Bueno, ¿qué tal, Fer? Por fin, Fernando Salles. Somos tres ahora ya. Hemos sido muy pocos hasta ahora. Desde Twitch vamos a transmitir el sonido y no desde el campus. Así que deberías entrar. Tenés que en Twitch. Ah, sí, se escucha perfecto. ¿Vos es la primera vez que estás asistiendo con Twitch o ya viniste a una clase anterior? ¿Hoy es el primer día que estás acá en directo o ya habías estado en una clase anterior? Perfecto, bueno, teóricamente están todos los videos, digamos, de cada clase, de todas las clases que hemos dado, están los videos, así que ahí puedes divertirte. Exacto, ah, la primera clase entonces éramos nosotros tres, así era la. Así es la cosa, hasta ahora, mira, estos son los que están inscriptos o, digamos, asistiendo. Estamos viendo, acá están ustedes y. No sé si conoces Eduardo Gutiérrez, Nahuel Horacio Farfán, Osorio Ricardo Facundo, Lucas Romano y Facundo Calovi. Esta es la lista que yo tengo asignada, digamos, en esta materia. Pero es verdad, hemos estado la primera clase dos y después hemos estado menos. Perfecto. Bueno. Están los videos y los apuntes para empezar desde el principio. Hoy día vamos a ver lo de la clase 5. Digamos, vamos a ver cómo hacer menú de opciones, controles de J Checkbox, J Radio Button. Y vamos a pasar a ver eso. Pasemos a ver, digamos, al tema de hoy. Yo voy a minimizar un poco esto y vamos a ver cómo implementar los interfaces visuales, los menús de opciones. Vamos a empezar a ver cómo implementar un menú de opciones. Entonces, voy a entrar al Eclipse. Voy a correr esto. Y vamos
hacer este primer problema. Vamos a hacer un menú de opciones. Vamos a ver cómo en Eclipse se implementa un menú de opciones. Menú de opciones es esto, básicamente. Cómo implementar los menús de opciones. Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear el proyecto 13. Yo, File New Java Project. Bueno, el proyecto 13, lo primero que hay que hacer es crear una clase, botón derecho sobre el proyecto, New Class. Lo voy a llamar formulario a la clase. Y hemos dicho que siempre queremos hacer una ventana. Una ventana, tenemos que heredar extend de la clase JFrame. Por lo tanto, hay que importar la clase JFrame que está en el paquete Java X Swing. Luego en la main. Crear un objeto de la clase formulario, ubicarla con el método setBound, darle la columna, la fila a nivel de pantalla en píxeles de ancho y el alto, y luego hacerla visible, llamando el método setVisible y pasándole true para que sea visible nuestro formulario, nuestro JFrame. Ahí si lo ejecutamos ya tendría que aparecer. Ahí ya tenemos nuestro JFrame, nuestra ventana. ¿Sí? Vamos a... Bueno, cerramos y lo que pide, vamos a implementar el menú de opciones ahora. Para implementar el menú de opciones, vamos a tener, bueno, básicamente para hacer un menú de opciones necesitamos tres clases. La clase JMenuBar, que es la barra superior. Vamos a crear un objeto de la clase JMenuBar. Le voy a llamar el objeto MB de MenuBar. Hay que importar la clase JMenuBar que está en el paquete Java X Swing. Cada objeto de una determinada clase, esas clases como están en otros paquetes se deben importar. Después, este texto donde dice opciones es un objeto de la clase JMenu. Al objeto lo voy a llamar menú1, que es de la clase JMenu. Importamos la clase JMenu, el que dice opciones. Y después va a haber tres objetos de la clase JMenuItem, este que dice en rojo, verde y azul. Entonces vamos a definir tres objetos de la clase JMenuItem. Les voy a llamar MenuItem1, MI1, MI2 y MI3. Importamos la clase JMenuItem. Esas son las tres clases que se necesitan para trabajar con menú de opciones. En el constructor es el método que tiene el mismo nombre de la clase. Es el primer método que se va a ejecutar. Desactivamos el layout heredado, decimos llamando set layout, pasándole null, y empezamos a crear los objetos. Al menú bar lo creamos, bueno, con lo peor new, como todo objeto, y j menú bar que no tiene parámetros. ¿Cómo enlazamos el menú bar con nuestro JFrame? Mediante un método heredado llamado set j menú bar, y le pasamos el menú bar. Al menú 1 lo creamos también con lo peor new y al constructor de la clase JMenu tenemos que pasarle un string con el texto que va a mostrar en la barra superior, este que dice opciones. Entonces ahí ponemos opciones. Seguidamente enlazamos el menú bar, le añadimos el menú 1. Con esto hasta acá, si nos fijamos, ya tiene que aparecer el menú bar de arriba, la barra del menú y el menú. Este no despliega nada, pero este que dice opciones es un objeto de la clase JMenu. Ahora vamos a hacer que se desplieguen los JMenuItem, estos de acá. Entonces tengo que crear cada JMenuItem, MenuItem1, New JMenuItem, y le voy a decir rojo. ¿A dónde lo añadimos al menú ítem? Al menú 1. Mediante el método add añadimos el menú ítem 1. Menú
1.add, bueno, vamos a crearlo, el otro menú ítem, menú ítem 2, igual a, ¿qué tal Eduardo? Estaba, no había, ¿qué tal Eduardo Gutiérrez? A ver, ¿dónde estamos? Te informo, hoy es la primera vez que venís. Ah, o ya estás. Estás en este momento en Twitch, ¿cierto? ¿Estás escuchando? Escríbeme ahí por el chat si se está escuchando desde Twitch. Si se escucha, perfecto. Recuérdame, hoy es... ¿ya viniste a una de otras clases? No, esta es la primera clase que venís, ¿cierto? Ah, ya estuviste en la clase anterior. Perfecto, entonces seguimos. Entonces hoy estamos haciendo la parte de menú de opciones. Entonces, si tenés el Eclipse ahí, podés ir probando o bueno, yo acá lo voy presentando en la pantalla. Menú de opciones, estamos viendo de que necesitamos tres clases, JMenuBar, JMenu y JMenuItem. JMenuBar es la barra de arriba, pero sin este que dice opciones, porque el de opciones es ya un JMenu. Y estos desplegables son JMenuItem, este que va a decir rojo. Ahora estoy por hacer el que va a decir JMenuItem, el que dice verde. ¿A quién lo voy a añadir a este menú ítem 2? Al menú 1 también. Add menú ítem 2. Y finalmente el menú ítem 3. New J menú ítem y azul. Y ahora al menú 1 también le añado el menú ítem 3. Fíjense, con esto ya tenemos creado el menú de opciones, o sea, he hecho una aplicación, un JFrame es una ventana que tiene un menú de opciones desplegable, ¿sí? Que es esto de acá que está disponiendo. ¿Qué es lo que necesitamos como mínimo siempre que hacemos un menú de opciones? Un JMenu bar, uno solo. JMenu son este que se despliega acá arriba por el momento. Y los JMenu ítem son estos desplegables que ahora vamos a ver cómo capturar las opciones. Voy a agregar uno más que diga salir acá. Normalmente todo programa tiene una opción de salir, este exit. Le agreguemos un salir. Voy a crear otro menú ítem 4. Menú ítem 4. New J menú ítem. Y vamos a hacer un botón, una opción de salir. ¿A quién le añado este menú ítem? Al menú 1. Ahí tengo ya 4 menú ítem. Rojo, verde, azul y salir. Vamos a ver cómo capturar los eventos de los JMenu ítem. Lo único que nos importa que podemos capturar eventos son los JMenu ítem. Trabaja igual que fueran los objetos de la clase JButton. ¿Se acuerdan? Para capturar el clic de los JButton tenemos que implementar la interfaz Action Listener. Cuando decimos que implementamos la interfaz Action Listener, tenemos que importarla a la interfaz e implementarla. Acá la voy a implementar. Implementar significa hacer el método que tiene la interfaz Action Listener, que es el Action Performance. Tiene que escribirse exactamente igual como dice ahí. ¿Quién lo va a llamar ese Action Performer? Cada JMenu ítem. Vamos a hacer nada más para el menú ítem 4 por ahora. Uno pone menú ítem 4.add Action Listener y le va a pasar que el objeto de esta clase es la que captura el clic del menú ítem. Acá es donde vamos a hacer Action Performer. Mientras ese objeto E que llega como parámetro llamando el método GetSource. Ver si es el menú ítem 4. Si es el menú ítem 4, yo quiero finalizar la aplicación de Java. Para finalizar una aplicación en Java, hay una clase llamada System que tiene un método llamado exit y devolvemos el código 0 indicando que finalizó correctamente.
Si lo probamos, ya debería funcionar esa opción. Si yo selecciono cualquiera de estos otros, no pasa nada, porque no hemos asociado eventos. Pero selecciono salir, cierra la aplicación, ejecuta el action performed, este if da verdadero porque se presionó el menú item 4 y llamo el método exit de la clase system y lo que hace, finaliza el programa de Java. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los menú item 1, llamaremos el action listener, menú item 2, action listener, le vamos a decir que esta misma clase va a capturar los eventos de todos los menú item. Yo tengo que pintar el fondo de rojo si se presiona el menú item 1. ¿Cómo pinto de rojo? Hay un método setBackground, pero yo tengo que obtener porque una ventana, un JFrame, tiene un panel en realidad. ¿Cómo obtengo la referencia de ese panel? Que es un panel de la clase container. Mediante getContentPane. Ahí tengo la variable. Voy a importar la clase container. Acá obtengo en esa variable f. A ver si está bien escrito. Es getContentPane. Ahí está escrito. Yo acá, a ver, algo falla. Acá se importa mal. A ver, voy a importar la clase container, el paquete Java AWT. Ahí está, había puesto mal este import, es Java AWT. Ahí está, o sea, yo en esta variable F tengo la referencia del panel de fondo. Y si yo quiero cambiar el color, llamo al método setBackground. Y le indico el color que quiero que aparezca. Por ejemplo, color, punto, le paso la constante red acá. Ahí nada más hice para importo la clase color, también el paquete Java AWT. Ahí debería funcionar para el primero, color rojo. Y ahí cambio el fondo del panel del container que se llama por color rojo. O sea, yo con getContentPane, es un método heredado de la clase JFrame, obtengo la referencia del fondo y de ese objeto de la clase container que ya tiene el JFrame, llamo el setBackground y le cambio el color de fondo. Por supuesto, todavía no hace ni para verde ni azul, ahí lo hacemos y el salir finaliza la aplicación. Exactamente lo mismo vamos a hacer, se presiona el menú item 2, ahí lo voy a cambiar, el 2 es para verde, uso la constante green. Y si se selecciona el menú ítem 3, lo que voy a hacer, lo voy a cambiar por color azul, blue. Bueno, ahí fíjense, tengo 4 menú ítem, los 4 los asocié llamando el addActionListener, diciendo que esta misma objeto de esta clase va a capturar el action performance, y acá es donde verificamos cuál de los menú ítem se seleccionó. No importa que primero pregunte por 4 y después por 1. O sea, el orden es indistinto. Va a entrar por el if que corresponde el menú ítem que yo seleccione. Acá ya deben estar funcionando tanto rojo, verde, azul y salir. Ahí tenemos las 4 menú ítem accesibles. ¿Sí? Entonces esta es la... Sobre todo en este problema lo que quiero más o menos que se entienda. Acuérdense que yo les decía el parcial que no dijimos. Ahí voy a decir, a ver... No habíamos hablado de eso en la clase anterior. Viendo que esto se va a estirar, el primer parcial va a ser online. ¿Y cuál va a ser la mecánica? El día 20 de mayo, en este mismo horario, yo les voy a pasar cada uno el parcial y van a tener 2 horas y pico para resolverlo. Y me pueden ir consultando. Yo voy a estar acá y ustedes cada uno en su casa resolviendo el parcial. ¿De acuerdo? Esa va a ser la mecánica para el primer parcial. O sea, el de parcial de programación 2 queda para el 2, para, dijimos, el 20 de mayo. Va a ser online.
Es muy probable que sigamos estando en la casa. 20 de... Ya vamos a hacer simulacros de parciales. Yo ya en otras materias he probado. Yo a partir de la semana que viene yo les voy a traer así tipo parciales y ustedes van a estar tranquilos y decir, ah, ¿qué me van a tomar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a subir? ¿Cómo puedo consultar? Todo eso va a quedar claro a medida que la semana que viene yo les voy trayendo tipo parciales. ¿De acuerdo? Con esa metodología van a poder ir practicando. Además de subirle ejercicios, pero vamos a hacer tipo parciales. Entonces ustedes lo van a ir haciendo y me lo van a ir subiendo. Ahí yo les digo en el campus dónde me lo van a ir subiendo. Yo se lo publico, ustedes se ponen a trabajar en su casa y el día del parcial va a ser con esa misma mecánica. O sea, vamos a hacer tipos parciales, seguramente varios antes que llegue la fecha, ese 20 de mayo, que va a incluir, digamos, las 6 primeras clases de la materia. Y las otras dejaremos para más adelante. Pero no tiene tiempo suficiente de practicar. Sigamos con el problema. Entonces, bueno, ya este problema ya está listo. Coméntenme ahí por el chat si más o menos se entiende la estructura, cómo hace un menú de opciones. O sea, para hacer un menú, ahora ya hacemos otro, pero siempre tenemos que tener un solo JMenu bar. Después vamos a ver que puede haber varios JMenu. En este caso hay uno solo. Los JMenu son aquellos que despliegan JMenu ítem. En este caso desplegamos 4 JMenu ítem. En este caso, fíjense que tenemos. El JMenu bar es todo, digamos, la barra de arriba. Pero este que aparece acá es el JMenu, el menú 1. Y los que se despliegan son los JMenu ítem. Los JMenu ítem son los que pueden capturar eventos. Los que pueden capturar eventos son los JMenu ítem. Y el orden de creación, creamos el JMenu bar. Después con el set JMenu bar, enlazamos el menú bar con el JFrame. Si nos olvidamos de ese enlace, si me olvido hacer esto, no va a aparecer menú de opciones. Si no hacemos el set JMenu bar, no aparece el menú de opciones. ¿Por qué? Porque este método es un método heredado de clase JFrame que enlaza, le está avisando al JFrame que despliegue el menú bar. Si no, no lo va a desplegar. Después creamos el JMenu, que es el que la barra arriba que dice opciones. ¿Y a quién se lo añadimos al menú 1? Al menú bar. MB add menú 1. Si me olvido hacer eso, tampoco vamos a tener menú de opciones. Si no agrego el menú en la parte superior. Fíjense que no aparece acá el de opciones y no aparece nada, ni el menú barra, nada. Por eso acá el orden es importante. Y ahí tengo ya creado los 4 JMenu ítem y se van añadiendo los JMenu ítem al menú 1. Es como yo tengo el menú bar, al menú bar se le añade el menú 1 y al menú 1 se le añaden los menú ítem. Es una cascada cómo se van colaborando uno con otros. Menú bar, menú y menú ítem. Bueno, este es el primer problema que hacemos con menú de opciones. Vamos a hacer un poquito uno más largo que tenga esta estructura. Vamos a hacer un. Porque en esta, cuando se despliegan los menú ítem, puede haber menú ítem u otros menú. Puede haber varios niveles. Es básicamente esto. O sea, este es un. Esta opción de. Este file. Es un JMenu. Este es un JMenu, un JMenu bar, perdón, un JMenu. Y estos de acá son JMenu ítem, ya disparan una acción. Estos son JMenu ítem. Este de acá es un JMenu porque despliega otro menú. Este es un JMenu ítem, JMenu ítem, JMenu ítem. Todos los que tienen un más acá son JMenu. Los que tienen ese más. Fíjense que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a implementar. Esto va a ser un JMenu, JMenu, JMenu. Y cuando abra, va a mostrar JMenu ítem. Esa va a ser la estructura del formulario que vamos a hacer. A ver, vamos a crear el proyecto. Voy a grabarlo. Voy a crear el proyecto 13. File New Java Project. Claro, proyecto 14, ya terminó el 13, ahí voy el 14. Bueno, el 14 crea una clase, hago botón derecho sobre el proyecto 14, New Java, New Class, sí, fíjate,
lo que estamos haciendo acá, el Get Content Pane, es un método heredado de la clase JFrame. ¿Qué es lo que me va a devolver? Un objeto de la clase Container. Me devuelve un objeto, porque ya la clase JFrame internamente crea un objeto de la clase Container. Esa clase Container o contenedor es básicamente todo el fondo del JFrame. Es donde uno cuando crea botones, los ubica, todos se agregan a ese objeto de la clase Container. Container es contenedor. Y ese es el que yo le quiero cambiar el color. No hay otra forma de cambiar el color si no es el Container que ya tiene JFrame. Y ese método GetContentPane devuelve la referencia de ese Container. Y a partir de esa referencia llamo al método SetBackground. SetBackground cambia el color. ¿De qué? Del fondo del Container. Por eso acá es F, que es el Container, punto, llamo SetBackground. El SetBackground cambia el color. A ver si se puede cambiar el color de los menú ítem. Menú ítem 1, SetBackground, color.red. A ver si en esta versión... Ahí está. Fíjate, o sea, el método SetBackground, si yo le hago el menú ítem 1, le cambio el color de fondo al JMenú ítem 1. ¿Ves? Por eso sale rojo. SetBackground, ¿a quién estoy cambiando el color? Al menú ítem 1. Y acá, ¿a quién le cambio el color con SetBackground? No es al menú ítem 1, sino es al Container, que es el fondo del JFrame. Y GetContentPane devuelve la referencia de ese fondo, de ese Container. Entonces, esa es la forma de poder cambiar el color de fondo del formulario. Cambiando el color de fondo del Container que tiene el formulario. ¿Sí? Del JFrame, básicamente. Porque hemos dicho que nuestro formulario es un JFrame. Y ya la idea del JFrame ya tiene internamente un atributo Container. Y con GetContentPane obtengo la referencia de ese Container. Bueno, sigo en el otro. Había creado el proyecto 14 y en el proyecto 14 voy a crear la clase formulario. Es otro problema, vamos a hacer menú de opciones, este es el problema 2. Formulario, entonces decimos, nuestro formulario hereda de la clase JFrame. Al heredar JFrame tengo que importar la clase JFrame, que está el paquete JavaX Swing, en la main, voy a crear un objeto de clase formulario, lo voy a ubicar con el método setBound, le voy a decir, por ejemplo, en la columna 0, fila 0, ancho 800 píxeles, alto 600 píxeles. Y lo voy a hacer visible. Punto set visible true. Con esas tres líneas dentro de la main ya tenemos nuestra ventana, nuestro formulario. Nuestro objeto de la clase JFrame. A la edad de JFrame, la clase JFrame hace este el objetivo, crear una ventana. Bueno, yo ya creé la ventana. Ahora sí vamos a hacer el menú de opciones que propone este problema. Siempre vamos a tener, no importa qué tan grande sea nuestro menú de opciones, solamente un objeto de la clase JMenuBar. JMenuBar MB. Vamos a necesitar un objeto, tres objetos de la clase JMenu ahora. Va este que dice opciones, tamaño de ventana y color de fondo. Todos son objetos de JMenu. Menú 1, menú 2, menú 3. Vamos a ir importando estas dos clases, JMenu y JMenuBar. Importamos estas dos clases y ahora vamos a definir los objetos de la clase JMenuBar. ¿Cuántos menúbar va a haber? Dice, confecciona un menú de opciones que contenga, además del JMenu de la barra, otros dos objetos de la clase JMenu que dependan del primero. Uno debe mostrar
dos JMenú ítem que permite modificar el tamaño de la ventana. Y el segundo también, mostrar dos JMenú ítem que permitan cambiar el fondo. O sea, estos van a cambiar color de fondo. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuántos menú ítem? JMenú ítem, tenemos que definir 4. Menú ítem 1, menú ítem 2, menú ítem 3 y menú ítem 4. Esos son los 4 JMenú ítem que va a tener la aplicación. Los importo y en el constructor desactivo el layout heredado para poder poner con el setbound las ubicaciones y despongo botones u otros controles que hayamos visto y empiezo a crear menú bar, new j menú bar, set j menú bar, le paso como parámetro el menú bar que acabo de crear, luego creo el menú 1, el que va a decir new j menú, el de arriba, el que dice opciones. Opciones. Después, al menú bar le añado el menú 1. Ahora creo el menú 2. El menú 2 es el que va a decir new j menú y es el que dice el texto tamaño de la ventana. Tamaño de la ventana. Aquí le añado, puse new con mayúscula. Aquí le añado el menú 2 al menú 1. Menú 1, adds y le sumo el menú 2. Ahí está el enlace. Quiere decir que a un menú se le puede sumar, mediante el método add, otro menú. No necesariamente menú ítem como hicimos en el programa anterior. Creo el menú 3. New J menú y es el que va a decir el texto color de fondo. Color de fondo. Y aquí sumo este al menú 1. Le sumo el menú 3. Hasta acá si lo probamos. Vamos a ver que sí ya aparece y se despliega. Opciones es este J menú. Y al menú 1 le he sumado los otros dos menús. Fíjense, ahí están los otros dos J menú. Por supuesto que yo los selecciono y no muestra nada porque todavía no les hemos añadido los menú ítem. Vamos a agregarle los J menú ítem. Menú ítem 1. New J menú ítem. Vamos al de tamaño de ventana. Vamos a hacerle uno que la pueda a la ventana hacerla de 800 por 600 al menú 2 le añado el menú ítem 1. Menú ítem 2, new j menú ítem y vamos a hacer tamaño de ventana 1024 píxeles por 768 y al menú 2 le añado el menú ítem 2. Hasta acá he creado dos menú ítem y se los he añadido al menú 2. Quiere decir que si lo ejecuto, vamos a ver que cuando yo selecciono opciones, tamaño de ventana, ya aparecen los dos J menú ítem. Yo cuando seleccione 800 por 600, quiero que la pantalla se redimensione la ventana a 800 por 600 píxeles. Si selecciono el segundo J menú ítem, que la haga el ancho de 1024 por 768, el tamaño de nuestro formulario. Y ahora vamos a hacer el de color de fondo, que puede ser rojo o verde. Entonces vamos a crear los menú ítem 3. Que diga rojo. Al menú 3 le añadimos el menú ítem 3. Y el menú ítem 4, new j menú ítem y el de verde, verde. Y ahí ya está la interfaz visual completa. Ya tengo el menú de opciones que se despliega, los submenús que también se despliegan. Bueno, apareció rojo nada más. ¿Qué es lo que me faltó? Añadirlo al
menú 3, añadirle el menú ítem 4. Y ahora sí van a aparecer los dos colores, los dos J menú ítem. Color de fondo rojo y verde. ¿Por qué aparecen rojo y verde? Porque al menú 3, que es este, al menú 3 le añadí add menú ítem 3 y el menú ítem 4, el de rojo y verde. El de tamaño de ventana, añadí los dos J menú ítem con estos strings, con estos mensajes. Al menú 2, add, le sumé esos dos menú ítem. ¿Por qué aparece rojo y verde en ese orden? Porque depende cómo los voy agregando con el método add. El primero que llamo al add es el primero que se va a mostrar ese menú ítem. Y según el orden que los voy sumando, llamando al add, es como se van a mostrar. Bueno, por supuesto que hasta ahora no hace nada. Si yo digo rojo, no va a hacer nada. Si le digo verde, no hace nada. ¿Qué tenemos que hacer? Para captura de evento de los J menú ítem, igual que los J button. Vamos a poner implement action listener. Estamos diciendo que vamos a implementar la interfaz action listener. La importamos primero y luego la implementamos. Vengo acá y con el mismo Eclipse le digo que me la escriba el action performer. Y ahí lo tengo el action performer. En el action performer es donde vamos a tener los if. Un if para cada menú ítem. E.getSource. Voy a ver si se selecciona el menú ítem 1. Hago algo. Y así va a haber 4 if. Para el menú ítem 1, menú ítem 2, menú ítem 3 y menú ítem 4. Para el menú ítem 1, que es el que dice fijar la pantalla, fijar el formulario de 800 por 600 píxeles, la clase JFrame tiene un método llamado setSize. SetSize, que tiene dos parámetros. Yo le digo cantidad de píxeles que quiero de ancho a la ventana y la cantidad de píxeles de alto que quiero. Y para el menú ítem 2, también llamaré a setSize y le diré que sea 1024 píxeles por 68. El método setSize cambia, redimensiona el formulario. Fíjense, yo selecciono acá 1024 por 168. Cuando lo selecciono, no pasó nada. A ver qué tamaño lo tiene. Ah, falta algo importantísimo. ¿Por qué no se llama el Action Performance? ¿Qué falta? Escríbanme ahí por el chat. ¿Qué es lo que falta en el constructor para que se pueda llamar al Action Performance? Me está faltando algo fundamental. Igual que con los botones. ¿Qué método tengo que llamar para cada menú ítem para que se pueda llamar Action Performer? Sí, pero al método que debo llamar, ¿cómo se llama? El add action listener y pasarle si sí, el this. Pero básicamente cada menú ítem, llamar al add action listener y pasarle el this. Y menú ítem 3, add action listener, pasarle this y al menú ítem 4 add action listener y pasarle this. A cada menú ítem le tengo que pasar la referencia del objeto que va a capturar el evento. Si no se lo paso, nunca va a poder llamar al action performance los J menú ítem. Y ahora sí, si yo digo 1024 por 768 o le digo 800 por 600 o le digo seleccionar rojo. Bueno, rojo no hace nada porque todavía no hemos dicho que haga nada. O sea, hasta ahora he hecho de cambiar el tamaño. Para cambiar el color, nuevamente digo container fondo. Acá llamo al método getContentPane. GetContentPane. Hay que importar la clase container que está en el paquete este, del Java WT. No de este otro paquete. Y acá es donde cambio el color. Fondo.setBackgroundColor.read. Importo la clase color del paquete Java WT y lo mismo fondo.setBackgroundColor.green. Y ahora sí debería cambiar de color, además de redimensionar. Se dice los métodos
Fondo rojo, fondo verde, tamaño 1024 por 768, tamaño 800 por 600. Entonces, los J menú ítem son los únicos que pueden disparar eventos. Es como cuando el Eclipse está hecho en Java también. El Eclipse en sí mismo, este programa, está hecho en Java. Es esto, cuando yo selecciono una opción, qué sé yo digo New Java Project, se dispara, este es un J menú ítem, cuando selecciono dispara un evento y seguramente crea un formulario ahí, que es este que aparece acá. ¿Sí? Esto es un menú de opciones. ¿Qué pasa? Yo hasta ahora he hecho siempre que aparezca nada más uno solo acá, pero puedo hacer que aparezcan al lado otros menús de opciones. ¿Cómo hago? Yo tendría que crear acá otro J menú. Le voy a llamar menú 4, uno que diga ayuda al lado. Entonces voy a crear menú 4 igual a new J menú que diga ayuda. Y al menú bar le añado el menú 4. Entonces debería aparecer uno que diga ayuda al lado de opciones. Porque se lo sumo al menú bar. Yo estoy sumando dos. Por eso aparece opciones y ayuda. Por supuesto que la ayuda este no nos sirve para nada si no tiene menú ítem. ¿Cómo hacemos para generar otros menú ítem? Voy a hacer J menú ítem 5, voy a hacer y menú ítem 6. Y se los vamos a añadir al menú 4. Menú ítem 5 va a decir new J menú ítem. Vamos a poner un ayuda general. Lo vamos a añadir al menú 4. Menú ítem 5 y el menú ítem 6 que diga new J menú ítem, uno que diga acerca de y al menú 4 le añadimos el menú ítem al menú, perdón, al menú 4 le añado el menú ítem 6. Y ahora ya tengo el menú de la segunda columna del formulario. ¿Cómo estamos? Y la ayuda despliega un 2J menú ítem. Fíjense que yo he creado el de ayuda, es este de acá, J menú 4, el de ayuda. ¿A quién le añado el menú 4? Al menú bar. O sea, el menú bar, MB. Le he añadido tanto el menú 1 como el menú 4. Por eso aparecen, este es el menú 1, el que dio opciones, y menú 4, el de ayuda. Y al de ayuda he desplegado 2J menú ítem. ¿En qué momento hago eso? Al menú ítem 5 lo creo, el que dice ayuda general, el que dice ayuda general, y se lo añado al menú 4. Menú 4, add, y le paso el menú ítem 5. Creo el menú ítem 6 y al menú 4 le añado el menú ítem 6. Son estos dos. Este acerca de es muy común, todos los programas tienen el about. El about, que es el que me informa qué versión de programa tiene, quién lo desarrolló, toda información del programa. Es muy común que todos los programas tengan un acerca de. A ver acá el Perfect Office, ahí está el acerca de. Acerca de. Y sale un diálogo que nos informa la versión, quién son los programadores, la empresa. Esa es la opción básica que tienen casi todos los programas, el acerca de. Acerca de está en castellano y about es traducido about, acerca de Eclipse. Ese es el objetivo que yo puse este acerca de. ¿Sí? Por supuesto que no hace nada porque no le asocio ningún evento yo. Ni la ayuda, ni el acerca de. Sí he hecho. Para estos otros J menú ítem, simplemente eventos.
Coméntenme por el chat si se ha entendido un poco de los menús de opciones. Coméntenme por el chat del campus. A ver si Eduardo, Fernando, Francisco, si algo se ha entendido. Bueno, tengan en cuenta que en esta materia la idea no es aprenderse de memoria, o sea, no me preocupa, acuérdense que es a carpeta abierta el parcial. O sea, no tienen que recordar qué método enlazaba el menú bar con el formulario, cómo se escribía CJ menú bar. Esto lo van a tener, ¿de acuerdo? O sea, tienen que entender la lógica, qué es un menú de opciones, el menú bar, el J menú, J menú ítem. No hay nada de memoria, ya sea el parcial, es, digamos, en la academia o acá online, es a carpeta abierta, ¿de acuerdo? No hay que estudiar absolutamente nada de memoria acá. O sea, siempre van a poder tener contenido abierto del apunte o de las notas que ustedes vayan tomando, los resúmenes que se vayan haciendo. Es, por ejemplo, acá en menú de opciones, entender el concepto de lo que es un menú de opciones propio de Windows, en este caso, cualquier entorno visual, y en Java, que se representan mediante estas tres clases. O sea, uno crea estas clases, JMenú, JMenúBar y JMenúItem, y la combinación de las mismas nos permiten, ¿cierto?, implementar nuestro menú para nuestro problema, cómo se implementa el menú de opciones. Vamos a lo siguiente. Entonces, dejamos un poco los menús de opciones, después haremos algunos problemitas, pero dejamos visto ahí los menús de opciones y pasamos. Vamos a ver los J-Checkbox, otro control muy utilizado en cualquier interfaz visual. Los J-Checkbox son estos cuadraditos que pueden tildarse o destildarse, ¿cierto? Hay muchos lugares, tienen que haberlo visto en forma, bueno, este de acá. Este es un J-Checkbox. Después vamos a ver los J-Radio Button, pero por ahora nos concentramos en los J-Checkbox. Son estos que yo puedo tildar. Tienen dos estados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo implementar los J-Checkbox. Y para eso, bueno, cierro el proyecto 14. Voy a crear otro proyecto separado. Bueno, este si quieren se lo paso. A ver. Ya que estamos acá, este es el que hicimos recién. Si lo quieren, ahí está el que hicimos, que está un poco distinto al del apunte, pero empezó siendo lo mismo. Nada más que le agregué lo del ese menú de opciones que está al lado, ese que dice ayuda. Eso no decía en el apunte, pero lo vimos ahora cómo agregar si queremos seguir agregando menús uno al lado de otro. Es cuestión al menú bar irle llamando add y añadimos al menú bar otros menús. Para que aparezcan, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 JMenú tienen en la barra. Se le han añadido 10. Y a su vez cada uno despliega. Estos son JMenú ítem, todos estos. Algunos tienen JMenú, como estos que despliegan otro menú. Este JMenú. Todos estos son JMenú ítem. Todos estos son JMenú ítem, salvo este es un JMenú y estos son todos JMenú ítem. Y esto es otro JMenú. Básicamente esas clases encapsulan los menús de opciones. Pasemos al proyecto 15. Creo el proyecto 15. Y bueno, proyecto cuando lo creamos está vacío, no hay ninguna clase. Vamos a pasar a crear la clase. Y como estamos viendo todas las interfaces visuales, también le voy a llamar formulario. Nuestra clase formulario, para que sea una ventana, tenemos que extender de la clase JFrame. La clase JFrame hay que importarla en el paquete Java X Suite. En la main, crear un objeto de la clase main, crea un objeto de clase formulario
ubicarlo con el set bounds. Por ejemplo, columna 0, fila 0, 800 píxeles de ancho, 600 píxeles de alto. Y hacerlo visible. Set visible, pasándole true. Entonces, hasta ahí, si lo ejecutamos, tenemos la interfaz visual, ¿cierto? Nuestro formulario. ¿De cuánto de ancho? 800. ¿De cuánto de alto? 600 píxeles. Y cuando arranca, ¿por qué es en la 00? Es porque aparece acá. Columna 0 y 0 con respecto a nuestro monitor. Si yo le pongo acá columna 100, va a aparecer en el monitor a partir de la columna 100. Ahí hay 100 píxeles de separación y empieza la columna 100. Si lo quiero un poco más abajo, por ejemplo, fila 50 a nivel de píxeles, y ahí debería aparecer no pegado arriba, sino 50 píxeles más abajo. 100 y 50 hacia abajo. ¿Cuántos de ancho el formulario? 800. ¿Cuánto de alto? 600. Se puede agrandar, achicar la ventana, pero si yo no quiero que se agrande, achique, por ejemplo, yo puedo llamar al formulario el set restizable y pasarle false. Estoy llamando ese método para decir que no se pueda redimensionar. O sea, nuestro formulario, ahí vemos que no puedo con el mouse redimensionarlo. Una ventana con ancho y alto fijo. Bueno, y vamos al problema. El problema dice, configure un programa que muestre tres objetos de clase JCheckBox con etiquetas de tres idiomas. Si se selecciona, cuando se presione un botón, mostrar en el título JFrame cuántos idiomas están seleccionados. Eso es lo que vamos a implementar. Entonces vamos a definir tres objetos de la clase JCheckBox, CH1, CH2 y el Check3. Y tres objetos de clase, un objeto de clase Button. Bueno, tengo que importar la clase JCheckBox. Fíjense, a veces uno se equivoca y no aparece acá el import. ¿Cuándo no va a aparecer? Si yo me equivoco y pongo, por ejemplo, JCheckBox y pongo la B acá con minúscula. Si yo pongo con minúscula, me da error ahí, pero yo vengo acá y no me va a aparecer. No está el import. ¿Por qué me dice que no está? Porque no lo he escrito bien. Me dice, ¿quiere crear la clase JCheckBox? No, yo no la quiero crear porque ya existe. Pero en realidad esa no existe. La que existe es la que está escrita así. Voy arriba y ahí sí me aparece. Porque la clase JCheckBox ya existe en paquete Java X-Swing. Y ahí la puedo importar. Si yo escribo mal el nombre de la clase, no la puedo importar. Ese es un error común que a veces ocurre, que pongo mal el nombre. Hay JButton también escrita, la puedo importar. Vamos al constructor. En el constructor, primero desactivamos el layout heredado, que es de tipo border layout con null. Lo desactivamos y ya puedo usar el set bound para ubicar los objetos. El checkbox 1, el CH1, el checkbox 1, lo voy a crear, new JCheckBox, y al constructor tengo que pasar un string, que es el texto que voy a mostrar. Quiero que muestre el texto inglés. Después, mediante el método add, añado el checkbox al formulario. Add es un método heredado de la clase JFrame. Exactamente, y lo vamos a ubicar. Que realmente yo generalmente hago en este orden. Pero sería lo mismo, add y después hacer el set bound. El set bound lo va a ubicar, por ejemplo, en la columna 10. Fila 20, ancho 100 píxeles y 30 píxeles de alto. Y lo añado. Pero estas dos líneas es indistinto en qué orden los hago. Fíjense, ahí ya debería aparecer el checkbox. Ahí aparece. Columna 10 es esta. Fila 20. Fila 20, o sea, este espacio. Este es la columna, este es 10, la columna 10 acá arriba, fila 20. Y este es el checkbox con el texto, ahí la etiqueta inglés. Hacemos lo mismo con el checkbox, el check 2,
que diga francés. Lo ubico al check 2 con el set bound. Y le voy a decir la misma columna que el otro, pero en fila en la 60, píxel 60, ancho de 100 por 30, igual que el otro, 100 por 30. Al 40 hay 40 píxeles, 20 al 60, perdón, hay 40 píxeles de separación. Y me faltó, fíjense que no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no lo añadí el formulario. Tengo que hacer add check 2. Si no lo añado, no aparece en el formulario. Ahí debería aparecer el formulario. Inglés, francés. Y vamos a hacer la misma mecánica para el check 3. Alemán. Lo voy a ubicar. Check 3. Set. Set bound. La misma columna que los otros, pero 40 píxeles más abajo, o sea, en la fila 100, de 100 por 30, igual que los otros, 100 por 30. Y lo añado con el método add al formulario. Y ahí ya tengo los tres J-checkbox visuales funcionando. Y lo que yo ahora tengo que hacer, agregar el botón. Vamos a disponer un botón. Lo creamos. Botón 1 igual a new J button. La etiqueta del botón pide que diga verificar. Y lo ubicamos al botón 1 con el método setBound. ¿En qué columna? Igual que los checkbox, columna 10. Pero fila lo vamos a hacer 40 píxeles más abajo que el último. O sea, 140. Lo vamos a hacer 100 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. Lo añadimos al botón, al formulario. Y ya debería estar la interfaz igual que la que propone acá. Ahí tenemos la interfaz. Vamos a achicarlo. En vez de ser 800 por 600, vamos a hacer 300 por 200. A ver, quedó chico. Quedó 220, vamos a poner, 220 de alto. Bueno, ahí tenemos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, acá hemos terminado de hacer la interfaz visual, lo que pide el problema. No hace nada, por supuesto, cuando presiono verificar. Dice, configure un programa que muestre tres objetos de la clase J-checkbox con etiquetas de los tres idiomas. Cuando se presiona un botón, mostrar el J-frame los idiomas seleccionados. Voy a mostrar acá arriba. Supongo que está seleccionado inglés, que diga inglés nada más. Está seleccionado inglés y francés, que diga inglés y francés. ¿Dónde vamos a hacer eso? Cuando presione el botón verificar. Vamos de nuevo, recordemos bien todos los pasos para capturar el clic de un botón. Tenemos que implementar, igual que los J menú item, implementar la interfaz Action Listener. Hay que importar la interfaz Action Listener. Y implementar. ¿Cómo se implementa la interfaz? Desarrollando el método Action Performer. En realidad nos ayuda el mismo Eclipse a escribirlo. Acá está el método Action Performer, escrito automáticamente por el mismo Eclipse. Porque cuando uno dice que implementa la interfaz Action Listener, esa interfaz tiene la firma de este método, tiene esta cabecera de método. Es más, lo podemos ver. Si presiono tecla Control, vengo acá Action Listener, hago clic sobre Action Listener. Y ahí vamos a ver el método Action Performance. Ese es el método. Fíjense que lleva punto y coma al final porque no está el algoritmo. Las interfaces lo que significan es eso. Uno hace el algoritmo. Yo digo, yo implemento la interfaz esta, por lo tanto, hago el algoritmo del Action Performance. La interfaz es un protocolo que sirve para comunicarse entre clases. Entre la clase JButton, JMenuItem, pueden comunicarse con nuestra clase formulario. ¿Cómo? A través de la interfaz Action Listener. O sea, las dos clases, la clase JButton y la clase formulario, conocen la interfaz Action Listener. Nosotros la implementamos y la clase JButton la llama. ¿Cuándo la va a llamar? Cuando yo haga clic sobre el botón verificar. Yo presiono un botón, va a llamar la Action Performer que nosotros implementamos. ¿Cómo se implementa entonces el Action Performer? Dijimos que vamos a hacer un if
e.getSource. Si se presionó el botón 1, vamos a hacer algo. Pero para que realmente llame, tengo que poner fundamental. Botón 1, llamar al AddActionListener y pasarle this. La referencia del objeto que va a capturar el evento click de dicho botón. Hacemos un if por cada botón. Este problema tiene un solo botón, así que va a haber un solo if acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero saber si un checkbox está seleccionado, tengo que un método llamado isSelected. isSelected. Me devuelve true si está seleccionado. Yo por ahora voy a hacer nada más estos. O lo vamos a hacer. Yo voy a definir un string. Idiomas. Idiomas. ¿Cuántos idiomas están seleccionados? Ninguno, digo al principio. Si el check 1 está seleccionado, digo idiomas es igual a idiomas más el checkbox 1 es el de inglés. Inglés. Y lo mismo voy a preguntar. Si el check 2 is selected, si está seleccionado el checkbox 2, voy a hacer lo mismo. Voy a acumular, pero el otro idioma. Inglés, el otro es francés. Y finalmente, si está el checkbox 3, if checkbox 3, el checkbox 3 is selected, si me devuelve verdadero, concateno alemán. Cuando sale, o sea, si yo presiono el botón 1, inicializo una variable local string cadena vacía. Y después cada checkbox verifico. Todos los que están chequeados van a verdadero if. Y le voy concatenando estos strings. De tal forma cuando llame setTitle y muestre idiomas, debería mostrar todos los que están chequeados. El setTitle cambia el título del JFrame. Veamos. Si está este chequeado, si están estos dos chequeados, si están los tres chequeados. Si no está ninguno chequeado, o alemán, o francés y alemán. Ninguno. A ver, si no hay ninguno, ¿qué sucede? Yo presiono el botón. ¿Por qué no muestra nada? Defino un string idiomas con un string vacío. Si H1 y selected devuelve false porque no está chequeado. Si no entra el if, tampoco va a entrar el segundo if porque no está chequeado. Y al tercer if tampoco va a entrar porque no está chequeado. Y va a cambiar el título por un string idioma que es un string vacío. Y es por eso que arriba muestra nada. Si tuviera lema nada más seleccionado, nada más va a dar verdadero este if. Que guarda en idiomas. Lo que ya tiene que es una cadena vacía y le va a concatenar alemán. Y por eso muestra alemán acá arriba. Si están chequeados francés y alemán, este if da verdadero, el CH2 y selected true. Idioma que es cadena vacía más francés, ahora tiene francés. Y después francés más alemán, quedan estas dos cadenas en idioma. Y muestra los dos. Coméntenme por el chat a ver si más o menos se entiende el JCheckBox. El objetivo del JCheckBox es un cuadro de selección que puede estar seleccionado o no. Mediante el método isSelected me va a decir si está seleccionado o no. Fíjense, acá se lo paso. Si lo tienen ahí, lo están copiando el Eclipse, pueden copiar. Ahí está el código completo del problemita que prueba qué checkbox están seleccionados. A ver, escucho comentarios ahí por el chat. ¿No se han dormido todavía?
¿Cuántos hay dormidos? La idea es, fíjense que son distintos controles que estamos viendo, menús de opciones, los J checkbox son controles clásicos de cualquier interfaz visual. Tengan en cuenta Java es independiente de la plataforma. Uno al archivo class, si lo lleva a una Mac o a Linux, va a funcionar exactamente igual. Nada más que la ventana se va a adaptar al entorno gráfico del otro sistema operativo. ¿De acuerdo? Pero aparecerá el J checkbox con la carita propia de lo que es una interfaz de Mac. ¿Sí? Pero el programa, esa es la característica de Java, que es independiente al sistema operativo donde se ejecuta. Es diferente a lenguajes como C, los cuales son dependientes a la plataforma. Uno lo compila, genera el exe para Windows. Pero si va a Linux, tendrá que generar el compilado en Linux y no puede llevar un exe de Windows. Esa es la característica de Java, que sea programas independientes de la plataforma. Exactamente, pero ya van a ver en Android la próxima materia, hicieron una librería nuevamente nueva, o sea, no se llaman, por ejemplo, el JLabel se llama TechView. Por ejemplo, el JTechFiel se llama EditTech. Sí, se llaman distintos los nombres de clase, pero hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, van a usar el mismo Java, pero en la librería de componentes visuales tienen nombres distintos. Google tuvo bastantes problemas con Oracle, digamos que es el dueño de Java, o actualmente tienen juicios actualmente, porque Google tomó el Java, que en realidad es el lenguaje en sí mismo es libre, pero las librerías no son libres, digamos, esas son propietarias. Actualmente Java es propiedad de Google, de Oracle. Entonces ahí es donde surgieron toda una serie de juicios que están actualmente haciéndose. Por eso Android tiene gran aceptación, por un lado, porque había muchos desarrolladores de Java que rápidamente se adaptaron a programar en Java para Android, que hay muy pocos cambios que hacer. Simplemente utilizar librerías visuales propias de Android. Pero el Java es exactamente los vectores, estructuras de datos, el lenguaje en sí misma, los if, los for, los while, la declaración de clase, los métodos, todo es absolutamente igual. Por eso muy rápidamente tenía una plataforma de programadores que ya estaban listos para desarrollar. En cambio, los iPhone necesitaban trabajar en un lenguaje ya propietario de Apple y no había tantos programadores. Más allá de que tiene un mercado también gigantesco y con gente, digamos, más adinerada, la gente de Apple. Pero en Android, al utilizar Java, hay muchos programas desarrollados por la facilidad y la gran cantidad de programadores que hay en Java en el planeta Tierra. Pasemos al siguiente. Vamos a ver otro control. Vamos a poder ver otro control más. El último control que les digo. Hoy día vamos al último control que son los J Radio Button. Los J Radio Button. Los J Radio Button, fíjense que son esos circulitos que pueden estar seleccionados uno solo de una lista. Por ejemplo, acá si vemos en el Eclipse, cuando estos tres están relacionados. Yo selecciono el segundo, se selecciona ese. Selecciono ese, si selecciono ese, se selecciona ese. O sea, estos tres están combinados. Ya vamos a ver que hay una clase Button Group para agrupar los botones. Estos dos están relacionados. Yo selecciono ese, se deselecciona ese. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo trabajar con los J Radio Button. Cada uno de estos es un J Radio Button. Este es un J Checkbox. Estos son J Button. Este, ¿cómo se llama este que vimos la semana pasada? El que vino acá. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos un control que acá está desactivo, pero si estuviera activo, yo lo abro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El que lo haya visto que vino la semana pasada. El J.
Exactamente, el combo box. Y más precisamente se llama, digamos en Java, el J combo box. La clase se llama el J combo box. Exactamente. Se fijan, acá ya tenemos el J combo box, los J button, J checkbox, J radio button. ¿Cómo se llama este de acá? Este lo tendrían que saber todos casi. En Java, ¿cómo se llaman los editores de línea? A ver quién lo escribe primero ahí en el chat. ¿Cómo se llama este, el que donde uno ingresa una cadena de caracteres? Exactamente, que es el. Y exactamente el nombre de la clase es el JTagFiel. Exactamente escrito, se llama la clase JTagFiel. ¿Por qué empiezan todos con J? A ver, les cuento la historia, o sea. No se llama TechFiel. TechFiel. ¿Por qué no es TechFiel? Es JTechFiel. Porque cuando surge el lenguaje Java, desarrollan toda una librería de clases y desarrollan las clases TechFiel, Button, que se llama la AWT. Pero esa librería la sacaron tan rápido que era bastante mala. Y a los 4 años reemplazaron toda esa librería. Pero por compatibilidad no las podían modificar. Entonces desarrollaron toda una librería de clases y muchas coincidían los nombres, pero le agregaron la J adelante. O sea, hay una librería que se llama, que tiene una clase llamada TechFiel y otra librería que tiene una clase llamada JTechFiel. Hay una librería que tiene la clase Button y la que estamos usando nosotros es la JButton, que es de otra librería. Hubo dos librerías fundamentales para interfaces visuales. Pero las más utilizadas son aquellas que todas las que empiezan con el carácter J. Ese fue por el hecho de que todas estas empiezan con J, porque una primera librería que desarrollaron fue bastante mala y la reemplazaron. Entonces, seguimos acá en la interfaz visual. Entonces, ya conocemos casi todos los controles de acá: JButton, JComboBox, JCheckBox, que es el que acabamos de ver. Vamos a ver los JRadioButton. JTagFiel, ¿cómo se llama este donde dice Project Name? Este texto fijo ahí. Escríbanme en el chat cómo se llama la componente en Java en la que estamos viendo nosotros para mostrar un texto fijo. Exactamente, la clase JLabel es para poner un texto fijo, JLabel. Se utiliza así para poner, por ejemplo, acá Project Name y al lado un JTagFiel para entrar datos. Entonces vamos al último, prácticamente que nos está faltando importante, porque estos acá están casi todos los fundamentales. Botones, JComboBox, JCheckBox, los JRadioButton. Vamos a los JRadioButton. Vamos a trabajar entonces con los JRadioButton. Bueno, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Voy a pasar a crear el proyecto 16. Y voy a crear la clase formulario. Y siempre lo mismo, heredamos de la clase JFrame, importamos la clase JFrame, planteamos la main public static void main, creamos un objeto de clase formulario, lo llamo F al objeto, lo llamamos el constructor. Lo ubicamos con el setBound. Columna 0, por ejemplo, fila 0, ancho 800 por 600. Bueno, lo vamos a hacer más chico, dijimos. Vamos a hacerlo de 400 por 300. Lo hacemos visible, setVisible, true. Y nada más. Ya estaría en este momento. Grabamos. Ya tenemos nuestra ventana.
Ahora tenemos que crear los radio button, los J radio button. Acá a esta interfaz le vamos a agregar un botón. Yo a este problema le voy a agregar un botón acá. Entonces, lo vamos a modificar y le vamos a agregar un botón. Entonces, va a ver. J radio button. Radio 1, radio 2 y radio 3. Vamos a hacer un J button, botón 1. Vamos a importar las dos clases. Y en el constructor vamos a desactivar el layout heredado, set layout null, y vamos a empezar a crear los radios. Radio 1, new, J radio, button, y el primer ticket es la etiqueta. Quiero que la ventana sea de 640 píxeles por 480. Una etiqueta cualquiera, un texto cualquiera. Después el radio 1 lo ubico, set bound, y lo voy a ubicar, por ejemplo, la columna 10, fila 20, ancho 100 píxeles por 30 píxeles de alto. Y lo añado al formulario. Lo mismo hago con el radio 2. New J radio button, que diga la etiqueta 800 por 600. Radio 2. Set bound, y lo voy a ubicar en la misma columna, pero 40 píxeles más abajo, o sea, en la fila 60. También de 100 por 30. Y lo añado al radio 2, al radio 3. Vamos a hacer que muestre la etiqueta 1024 por 768. El radio 3, quiere decir, radio 3. Radio 3. Set bound. Set bound. Columna 10. 40 píxeles más abajo, o sea, en la 100. De 100 píxeles de ancho por 30 de alto. Lo añado al formulario, radio 3. Creo el botón. Botón 1. Igual a new. J button, vamos a decir que diga una etiqueta que diga configurar botón 1, set bound, columna 10, igual que los otros, pero 100, 40 píxeles más abajo, o sea, de 140 de 100 píxeles por 30 de alto. Lo añadimos al botón 1 al formulario. Fíjense hasta ahora. Pues grabo y ejecuto. En principio tenemos la interfaz armada. Pero hay un problema grave con los radio button. Los radio button por sí mismos. Fíjense que si yo selecciono este, también se selecciona y también se selecciona. No están jugando en conjunto. Si yo creo los J radio button, igual que los J checkbox de esta forma, no actúan en conjunto. Acá son como si fueran J checkbox en realidad. Porque puedo, cada uno es independiente. Pero yo no quiero que sean independientes. Yo quiero que actúen como grupo. O sea que nunca haya más de uno seleccionado. Acá son todos independientes. Puede estar todos seleccionados. Y normalmente esto no es lo que yo quiero. O sea, un J radio button no tiene que tener esta funcionalidad. Yo quiero agruparlos. Entonces aparece otra clase más que vamos a definir. Vamos a crear un objeto de clase button group. Grupo 1 le voy a llamar a la variable. Button group lo voy a importar. ¿En qué paquete está button group? En Java X Swing. No es una clase visual. Nada más button group va a crear, va a agrupar un conjunto de J radio button. Lo creo. Grupo 1 igual a new button group. Y empiezo a hacer grupo 1 adds. Añado el
Radio 1. Grupo 1, add, añado el radio 2. Y grupo 3, grupo 1, add el radio 3. Y ahora sí, yo creé el objeto de clase button group y llamé el método add y le añadí todos los que quiero que actúen en conjunto. Radio 1, radio 2 y radio 3. Y ahora sí se va a comportar, fíjense que cuando yo selecciono uno, se deselecciona el otro. O sea, está trabajando el button group, el grupo 1. O sea, ya al pasarle al grupo 1 los tres radios, ya le puede pedir cuál se tiene. Cuando yo selecciono este, le pide a los otros que se deseleccionen, que esté actualmente seleccionado. Lo más común, o sea, en realidad siempre yo puedo agrupar, puedo tener varios grupos. Podría tener otros tres radios acá que actúen en conjunto estos tres con otro grupo, un grupo 2. Normalmente uno va a tener un conjunto de J Radio Button y un grupo. Y ese grupo va a añadir ese conjunto de J Radio Button. Y ahora lo que yo quiero hacer es preguntar cuál de estos está seleccionado. Y para preguntar cuál de estos está seleccionado es igual que los J Checkbox. Tiene un método de los radios llamado iSelected. Si yo le pregunto, por ejemplo, el Check 1, el Radio 1 iSelected, me va a devolver false. Radio 2 iSelected, false. Radio 3 iSelected, true. ¿Por qué? Porque este está seleccionado. Eso vamos a hacer cuando presione el botón ahora configurar. Repasemos cómo capturamos el clic del botón configurar. Para capturar los clics de los botones hemos dicho que tenemos que implementar la interfaz Action Listener. Para implementar, bueno, primero le importamos a la interfaz y ahora le implementamos. Venimos arriba del nombre de la clase. Si bien yo podría ir y hacer así, escribir public void action performed action event e importo action event. Ahí está, sin tener que, fíjense que ahí ya no da error porque yo ya la escribí. Pero lo más fácil es no escribirla. Bueno, justamente la Eclipse nos dice, si yo digo que voy a implementar la interfaz Action Listener, yo sé que tengo que hacer el Action Performer. El mismo Eclipse sabe, se detecta que esta interfaz tiene el Action Performer y no lo he escrito en la clase. Vengo acá y dejo que el editor de texto lo escriba. Y ya lo tenemos acá escrito. Y acá es donde hacemos la lógica. Hacemos un if por cada botón, o sea, botón 1 es igual a e.getSource. Se presionó el botón 1, haré algo. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que ver cuál de los radios está seleccionado y cambiar el tamaño del formulario según el radio que esté seleccionado. Si está seleccionado el radio 1, te voy a preguntar, if radio 1 is selected, si me devuelve true, es que el radio 1 está seleccionado. Le voy a cambiar el tamaño de la ventana con set size y le voy a decir que la quiero de 640 píxeles por 480 píxeles. Preguntaré si el radio 2 está seleccionado. Si tuviera el radio 2 seleccionado, set size, voy a cambiar el tamaño de la ventana, pero de 800 de ancho por 600. Y por último, si está el radio 3 seleccionado y selected, voy a cambiar el tamaño de la ventana con set size, pero de 1024 píxeles, como pide, por 768. Ejecutamos. A ver, algo fundamental, ¿qué me faltó? Yo lo voy a ejecutar y van a ver que no funciona. Ustedes me dicen qué es lo que falta. Yo selecciono este, no funciona. No funciona. No me cambia el tamaño. Nunca me he ejecutado este Action Performance. ¿Por qué no me he ejecutado el Action Performance? Escríbanme ahí en el chat qué me falta fundamental para que pueda capturar el clic del botón. Llamar exactamente para el botón 1. Si no le paso mediante el Add Action Listener la referencia del objeto de esta clase, si no le paso this, que es la referencia del objeto de esta clase, la clase JButton no puede llamar a Action Performer. Ahora sí,
le pasé al botón 1, o sea, al objeto de clase JButton, la referencia de esta clase. This es esta. Esta. Ahora sí, yo selecciono 800x600, 1024, 640x480. Entonces, yo dentro, cuando se presiona el botón, si se presiona el botón este, yo analizo cuál de los radios está seleccionado. O entra por el radio 1, o entra por el radio 2, o entra por el radio 3. El que está seleccionado entra y cambia el tamaño. A ver, hacen uno ustedes ahora, a ver cómo sale. Quiero que hagan uno ustedes ahora. El que quiero que hagan ustedes es, a ver, ¿cómo lo dibujo? Pongamos el Paint. Quiero que hagan uno que salga. Que permita cargar dos números. Que permita cargar dos números y que aparezcan dos radios. ¿Dónde tengo el circulito? Acá no es. Es dos radios, J Radio Button, uno que diga. Uno que diga sumar y otro que diga restar. Otro que diga restar. Y un botón. Uno que diga acá operar. ¿Sí? Estos van a ser, estos de acá son JTextFiel. JTextFiel. Si lo escribo bien, JTextFiel. Así que, a ver, dos JTextFiel. ¿Sí? Este JTextFiel, JTextFiel. Estos JButton, JRadioButton. Este también. JRadioButton. Este que sea un JButton. Entonces, la lógica es esa. Yo cargo en los JTextFiel dos números. Si elijo sumar, cuando presiono operar, si este dice sumar, sumo esos dos números y los muestro el título del JFrame. Si yo cargo dos números y presiono, selecciono restar, digo operar, tengo que hacer este número menos este otro. Y los, con el setTitle lo muestro arriba de la, del formulario. A ver cómo sale. Abran ustedes el Eclipse y me cuentan a ver cómo sale. A ver, trabajan un poco ustedes ahora. Entren a Eclipse y armen esa interfaz visual. A ver, que primero armen la interfaz visual, mándenla por el chat. Primero armen la interfaz visual. Los dos JTextFiel, los dos JRadioButton, el Button Group y el JButton. JTextFiel, JRadioButton, JButton y el Button Group. A ver, traten de armarla a esa interfaz visual. Yo acá espero tranquilo a ver cómo la arman. Cualquier duda, ahí por el chat me van preguntando. Pero esta quiero que la armen ustedes, esta interfaz visual. Si no sale lógica, acá la hacemos después. Pero por lo menos a ver, armen la interfaz visual ahí en el Eclipse.
Yo estoy acá. Cualquier duda, pregunten ahí por el chat. Les doy tiempo para que abran el Eclipse y traten de armar la interfaz visual.
A ver, alguien lo mandó. Vamos a ver, yo los que lo están haciendo sigan. Yo voy a copiar. A ver. A ver, mándamelo entero, o sea, con la definición de la clase para que tengan esos objetos TF1. Cópiame completa la clase. Cópiame completo ahí en el chat, envíalo completo. Esto lo... Perfecto, ahí está la interfaz, digamos, resuelta por uno, ahí tienen la interfaz. Si hay dudas, los que están haciendo la interfaz... Ahí ya tienen a alguien que resolvió la interfaz. A ver, yo se los agrando acá. Si alguno por ahí tiene dudas. Esta es la interfaz. Los dos JTagFiel. Los dos JRadio. Pero ahora algo le falta. Fíjate, los radios se pueden seleccionar los dos. Hay que modificarlo para que se pueda nada más seleccionar uno de los dos. Ahí hay que agregar el button group. Todavía falta lo del button group. De la parte de interfaz visual, todavía falta el button group. ¿Cómo es el button group? Button group. Importamos la clase button group y luego hacemos grupo. 1 igual a new button group y al grupo 1 le añadimos el radio 1 y al grupo 1 le añadimos el radio 2. Y eso es para que funcione los dos radios en forma conjunta. Cuando selecciono uno, se deselecciona el otro. Defino un objeto clase button group. Lo creo el button group y llamo el add y añado los dos JRadio button. Ahí está en pantalla. A ver, ahora traten de avanzar. ¿Y qué hacer cuando se presiona el botón operar en el Action Performance? A ver cómo identifican cuál radio button está seleccionado y proceden a sumar o restar. A ver, les dejo más tiempo. Ahora traten de hacer el Action Performance.
Exactamente, eso está bien para convertir un string a entero. Sí, está perfecto, Francisco. Esa es la mecánica para convertir un string, que es el string que sacamos del texture 1, y tenemos en x1 el primer número, como valor entero, el valor ingresado. ¿Qué es lo que falta? Ahí he puesto yo la Action Performance. Fíjense en la pantalla. ¿Cómo sé qué radio está seleccionado? ¿Qué if hago acá? Para verificar cuál radio está seleccionado para ver si sumo o resto estos dos valores. Díctenme por el chat cuál es el if para verificar si el radio 1 está seleccionado. Bueno, si está el radio 1 seleccionado, hemos dicho que el radio 1, ¿cuál operación hay que hacer? Sumar. Si está este seleccionado, sumar. Entonces, sumo. Int suma igual a x1 más x2. Y lo muestro. setTitle. La suma es. Y de concateno la variable suma. Exactamente lo mismo si fuera el radio 2 y selected, bueno, en vez de sumarlo, los resto x1 menos x2 y lo muestro, setTitle
mezcle la resta es y muestro la variable resta. Resta, le voy a llamar resto, resta. Y probamos. Cargo 10, cargo 4, si lo sumo, me dio un error grave. A ver qué es lo que pasó. Acá dice línea 56, tech field 2. ¿Dónde está creado el tech field 2? Ah, mira, vos cuando me lo mandaste mal. Yo no cuidé ahí. Yo dije que está perfecto, pero en realidad está casi perfecto. Has creado dos veces el tech field 1. El copy paste ahí es peligroso. Acá es el tech field 2 que tengo que crear. Usé el mismo tech field 1 y no creo, quedó creado el tech field 2. Entonces, ahora sí está creado el tech field 1 y el tech field 2. Era el mismo tech field en dos lugares de la pantalla. 10, 4, sumar. La suma es 14. Restar. 10 menos 4 es 6. Exactamente, por eso no te funcionaba. Es peligroso eso de copiar y pegar. Siempre tengan en cuenta que si copian y pegan, de cambiar los nombres de los objetos que están creando. ¿Sí? Por eso te daba siempre esa excepción, que es la que me dio a mí. ¿Cuándo dio la excepción? Cuando uno trata de hacer esto. tf2.getTech. TF2 tiene null, no está creado el objeto y da esa excepción en esa línea. Cuando da el null exception es porque no está creado el objeto y no estaba creado en realidad. Bueno, acá lo tienen. Los que no pudieron avanzar hasta acá, ahí está el código. ¿Alguna duda de los que avanzaron un poco menos? ¿Alguna cosa quieran preguntar de este problema? ¿O más o menos se entiende? Perfecto, no hay problema, digamos. Acá uno va a ir a su ritmo. No hay problema. Si se va entendiendo, después va a ser cuestión un poco más de práctica. Pero importante, digamos, que vayan quedando algunos conceptos claros, digamos, de los controles. De poder ir armando lentamente, por ejemplo, la interfaz visual y después ver cómo capturar los eventos, los distintos objetos e implementar la lógica. Pero no hay problema, digamos. Si más o menos vamos por el camino, de que se va entendiendo un poco esto, cómo armar las interfaces visuales, y cómo se capturan los eventos de los objetos. Fíjense en el campus. Fíjense el campus. Yo les voy a dejar. Entren al campus. A la materia esta. A ver. Elijan la materia programación 2. Y yo he puesto un práctico para que hagan esta semana. Fíjense si lo pueden ver. Práctico 2 dice. Fíjense. Si lo pueden ver, ese lo van a tienen que tratar de hacerlo y subirlo al campus. O sea, ¿cómo va a ser el día el parcial? Va a ser así, yo le sumo un práctico, le subo el parcial, digamos, lo van a resolver y ahí nomás después me lo van a subir a las 2 horas o al momento que lo tengan listo. ¿Sí? Pero básicamente yo lo voy a subir al parcial. Vamos a estar acá conectados. Si hay dudas, me irán preguntando, digamos, vamos a estar conectados todos y... pero básicamente yo lo voy a subir y ustedes lo van a ver. Bien, lo van a descargar. A ver si ustedes lo pueden abrir. A ver, estamos todos de acuerdo. Este es el práctico que van a tratar de armar. A ver.
Este es el práctico que quiero esta semana que traten de irlo haciendo. Confeccionar una interfaz visual que administre un cajero automático. O sea, este es un cajero automático. Por un lado, mediante dos objetos de la clase JRadioButton, uno va a seleccionar el tipo de cuenta del cliente. Cuenta corriente o caja de ahorro. O sea, acá yo tengo que poder seleccionar una sola de los JRadioButton. O cuenta corriente o caja de ahorro. Deben hacer un grupo. Debo hacer un grupo, un button group, para agrupar esos dos JRadioButton. Después, bueno, un JLabel, un JTextField para cargar el dinero extraer. Por ejemplo, yo puedo poner 100, 500, 1000, el número que quiera acá. Luego se debe poder ingresar en un control tipo JTextField la cantidad de dinero a extraer. Hay que tener en cuenta que un cliente que tiene caja de ahorro puede extraer hasta 500. O sea, si yo acá cargo 600 y él seleccionó caja de ahorro, no tengo que poder extraer. Mostraré acá un título, no puede extraer. O sea, caja de ahorro se puede hasta 500. Y en las cuentas corrientes hasta 1000. En un JLabel en la parte inferior mostrar el total de dinero. Esto va a ser un JLabel que va a empezar en 10.000. Y cada vez que se presione el botón de extraer, mostrar en JFrame si la extracción fue correcta, fue exitosa. En caso que no sea exitosa, mostrar si se ingresó un importe que supera al que hay en el cajero. O sea, si el importe supera a este valor que hay, no se puede extraer. O si supera el tipo de cuenta. Si yo pongo acá 1500 y la caja de ahorro nada más permite hasta 500, diría no se puede extraer. Cada vez que se extrae correctamente, descontar dicho valor del dinero disponible en el cajero. O sea, esto debe irse decreciendo. Este debe ser un acumulador, pero que se le va a ir restando. Si yo pongo acá 300, caja de ahorro extraer, se extrajo correctamente y 10.000 menos 300 va a ser 9.700. Este tiene que irse restando. Y disponer un JMenú ítem que permita cargar el cajero automático con 10.000. Yo selecciono ahí opciones, abro un menú ítem y que diga cargar cajero. Y ahí que lo fije con el valor de 10.000. Ese es el problema que deberían tratar de hacer. A ver, les doy una idea este cómo ir restando en este. A ver, cómo restar a este JLabel. ¿Sí? Antes de terminar, por hoy, digamos que no vamos a ver más. Yo, a ver, voy a ver cómo hacer para ir restando este valor. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que lo tengan para cuando resuelvan este problema. Fíjense, voy a crear otro, o sobre este mismo. A ver, vamos a dejar este botón. A ver, fíjense, vamos a analizar, vamos a hacer este problemita. Supongamos que
yo digo que quiero, cada vez que presiono el botón restar, le voy a sacar 500 pesos acá el dinero disponible en el cajero. Esto es para que puedan hacer práctico. Les explico esto para ver si entienden cómo hacer práctico. Yo acá quiero irle restando, cada vez que presiono el botón restar, quiero que se le quite 500 pesos. ¿Cuándo va a ser? Cuando presiono acá el botón restar. O sea, voy a hacer la lógica acá. ¿Cómo hago para...? Lo primero que tengo que hacer, igual que este es como si fuera el JTagField, tengo que sacar el número que hay ahí. ¿Cómo sacamos el número que hay? Igual que recién, x1 integer.parseIn label1.getTag. Igual que JTagField, nada más que el JTagField yo puedo cargar por teclado los datos. Acá nada más lo estoy visualizando. Ahí tengo en X lo que tiene la label 1. Le resto 500. ¿Cómo resto 500 en X1? Igual a X1 menos 500. Y ahora lo vuelvo a enviar a la label 1. Label1.setTag. Pero acá no puedo poner X1 porque X1 es un entero. Yo tengo que convertirlo a string a X1. ¿Cómo hago? String.valueOf y le paso X1. Esta es la sintaxis para poder ir cambiando y restándole a un JLabel. Fíjense, cada vez que presione acá, pasó algo raro. A ver que, ¿dónde está el error? Number format exception. Está bien. No es la label 1. Yo quiero cambiar la label 2. Esta de acá se llama. Label 2 tiene el 10.000. Vamos de nuevo. Acá es la label 2. La que quiero modificar es la label 2. Ahora sí. No se podía convertir entero ese texto. Cada vez que yo presiono restar, tengo 500 menos. ¿Cómo logro irle restando 500? Primero, con el label 2 getTag, saco el texto que hay ahí adentro. Como un texto que tiene números en realidad, con el parseIn de la clase integer, lo tengo ahí en X1 al número 3500. 3500 menos 500, 3000. Y el 3000 lo vuelvo a enviar a la label 2. Y es por eso que se va a ir restando. Esta idea es la que van a tener que aplicar en el práctico que les pido. Cada vez que digo extraer, si ahí cargué un 500, ¿qué van a tener que hacer acá? Restarle 500. ¿Cómo hago para restarle 500? Acá está la lógica. Ahí se los paso. ¿Cómo podemos irle restando a una label? Ahí les paso el código. ¿Cómo irle restando el contenido del label? Si hay un número adentro, lo puedo sacar, convertir entero, operar y volverlo a enviar con el CTEC. Más o menos se entiende lo que tienen que tratar de hacer con el práctico. Este se los dejo para que lo traten de resolver. ¿Sí? Si hay dudas, acuérdense, pueden mandarme por el campus las consultas o me envían al mail, si quieren, el mismo programa, el punto Java, me lo pegan, digamos, en un mail y yo se lo modifico si hay algún error. Diego. Ustedes me envían el código Java, copian y pegan el mail y yo lo pruebo y le identifico dónde hay un error y les aviso dónde está el error. Esa es la forma más rápida que me llegue el código y yo se lo corrija. Me pone el mail, no me funciona tal cosa, cuando se presiona el botón, o no me resta la label, o no funciona el radio, lo que sea. Ustedes me mandan el mail ese y yo lo puedo ver cómo van avanzando. Cuando tienen dudas, me lo envían ahí. Y si ya funciona, lo suben ahí al campus. Ustedes vean, hay una opción ahí cuando descarguen el práctico este, hay una opción para subir el archivo. Y me suben el archivo Java y yo ahí lo puedo corregir. Eventualmente así sería el día que hagamos el parcial. Yo se lo, ahí, usted lo bajan, lo hacen y suben el archivo Java. Y yo lo puedo corregir inmediatamente. Tomo ese día, vamos a estar reunidos en ese horario. Más o menos se entiende el práctico, lo que tienen que hacer. A ver por el campus, escríbame algo, a ver si se está escuchando. A ver, o se han ido ya. Están ahí, parece que sí, están ahí. Perfecto. Bueno, entonces les queda
Perfecto, entonces les quiero tratar de hacerlo el práctico. Hay que ponerse a hacer el práctico y bueno, por hoy día cerramos ya. Los que están un poco atrasados, vean los videos anteriores de cuando hicimos las primeras clases. ¿Sí? No traten por ahí hacer este sin todavía no han tocado nada de lo anterior. Entonces vean los videos anteriores, hagan problemas más sencillitos y recién pasen a este. Yo ya guardo después el enlace a esta clase. También ya pongo el enlace para que quede para consultarla eventualmente si tienen que consultar algo del J-Checkbox, J-Radio Button que vimos hoy. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Sí, directamente suban el archivo .java. Suban el archivo .java ahí al práctico y yo lo puedo ver. ¿Sí? Y si hay dudas, manden al mail. No tengan vergüenza mandar el mail. Si hay algún tipo de dudas en algunas partes del problema, lo envían. Hasta luego.